Radio Dogma presenta Radio Dogma, un programa de Radio Dogma, perpetrado por Radio Dogma en exclusiva para Radio Dogma. Aquí empieza Radio Dogma. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplaude, coño! ¡Aplaude! ¿Qué programa es este? Radio Dogma. Creo que me ha quedado claro. Hola, no, buenos días. Si lo repito, ¿eh? ¿Qué programa es este? Mola, ¿y el mío? Ay, ¿Qué tal, Simoneda? Yo bien, ¿y tú? ¿Tú quién eres? Aquí. ¿Quién eres tú? ¿Y usted yo soy quién el locutor, es? El locutor de Radio Dogma. Yo me llamo Rubén. Rubén. Hola. Don Rubén. Don Rubén. Locutor de Radio Dogma. Sí, sí. Para Radio Dogma. En Radio y Dogma. Para quien quiera, y para quien quiera escucharlo. No, no, claro. Porque... eso, por supuesto. ¿Sabes que creo que tenemos una audiencia? No. No, pues tenemos, creo que tenemos una unidad de audiencia. Una unidad de audiencia. Sí, hay una persona que se descarga los episodios y los escucha. Y no soy yo. Pues yo tampoco soy. Pero, pues, ¿pero ha contactado mira, contigo este ente o es una sospecha? No. Pues tenemos un admirador secreto, pero solo uno, ¿eh? Solo uno. ¿Te escribe cartas? No, deja sus datos en iVoox cada vez que se descarga. Ay, joder. Solo hay una descarga del programa de la semana pasada y desde aquí te damos las gracias por apoyarnos. Este programa va dedicado a ti y a poca gente más, porque las cosas están fatal, ¿verdad? Ahí fuera. Están terrible, están apocalípticas. Y destructoras. En fin, le echamos un ojo a las noticias a ver qué ha pasado. Sí, por favor. Venga, vamos con Armageddon News. Armageddon News. O las noticias del fin del mundo. La humanidad enfrenta ya la mayor crisis de su historia. Más de tres cuartos de la población mundial ha sucumbido ya a la pandemia y poco más de 2 millones de personas resisten a duras penas. El desmoronamiento de los gobiernos y la consecuente ausencia del orden ha llevado a los supervivientes a organizarse en pandillas militarizadas. Los residentes en España pueden optar por el apoyo de una de las tres grandes bandas que controlan el territorio ibérico, a saber, los hermanos de Puerto Urraco, las Meigas Vermellas y los Retrocorvos de Almansa. Desde Radio Dogma encomendamos nuestra seguridad a estos últimos, a los cuales rendimos pleitesía. Y en conjunto con el panorama actual, la Casa Real sobrevive como institución independiente y cuarta facción en esta guerra por el control territorial. En este caso, el rey Lorimoni I de España y IV de Portugal ha sido el legítimo sucesor de Felipe VI, desaparecido junto a su familia en extrañas circunstancias. El nuevo monarca, que opera desde las sombras, ha reafirmado la legítima propiedad de su país y ha asegurado que aplastará a sus enemigos sin piedad por el poder que le otorga la corona del Swag. Pedro Sánchez, actual líder de los Retrocorvos de Almansa, se mantiene a la cabeza del liderazgo territorial. En conjunto con el caudillo de Sanidad y de Suello, ha puesto en marcha el Plan Mortaja, un protocolo de recogida de cadáveres al servicio del ciudadano. Los que lo deseen podrán depositar los restos de sus seres queridos en un contenedor de color rosa habilitado para ello. Dada la situación actual, no se harán preguntas. Y de muertos va la cosa, porque ya caminan entre nosotros. Son cada vez más frecuentes las denuncias acerca de ataques de zombies. Testigos oculares afirman haber visto cobrar vida a sus seres queridos, e incluso alguna que otra celebridad, entre las que destacan Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, El Fari, Manolo Cabeza Huevo, Andreu Buenafuente, e incluso se ha percibido la actividad de algunos de ellos en redes sociales, como son el caso de Diego Núñez Mezquita o Stan Lee. Y el
el alcalde de Valencia, John Cobra, ha dispuesto su propia cúpula del trueno en la plaza del ayuntamiento. El mandatario ha aprovechado la estructura móvil que se dispone para las mascletas y así facilitar lo que desde el consistorio llaman el sustitutivo idílico de cualquier institución democrática. Valencia ha sido la primera de las ciudades en adaptarse a este nuevo orden posapocalíptico, donde la violencia y el control de los recursos priman por encima de la democracia y la igualdad de oportunidades. Miguel Ángel Revilla sigue en busca y captura. El antiguo presidente de Cantabria se encuentra en paradero desconocido, tras ser acusado de ejercer la piratería en el mar Cantábrico. Nuestro Lord Comandante y Señor de la Guerra, Pedro Sánchez, ha puesto precio a su cabeza, nada más y nada menos que 5 millones de rublos ibéricos, que equivalen nada menos que a 30 de los antiguos y devaluados euros. La recompensa sería reducida a 2 millones si la cabeza aparece sin bigote. Internacional. Bielorrusia ha desaparecido. Su apocalipsis particular tuvo lugar el martes pasado y vino de la mano de un grupo de científicos de la Universidad de Mumbleville, quienes llevaron a cabo un experimento consistente en la teletransportación de cabras. Como consecuencia de ello, el territorio antiguamente ocupado por este país, que no molaba nada, ha sido ocupado por un agujero interdimensional de aspecto amenazante y que, según los testigos, mola un pasote. Donald Trump, actual señor de la guerra estadounidense, ha declarado la IDEM incondicional a todas las naciones de la Tierra. El alto mandatario conoce que el fin de esta puta bola de tierra se encuentra próximo y no piensa tolerar que esos misiles tan caros comprados a unos señores muy majos con turbantes se queden sin uso. Para lo que me queda en el convento, lo bombardeo desde dentro, ha declarado Trump en su cuenta de Twitter. Deportes. El buzkashi sustituye al fútbol como nuevo deporte rey. Según la FIFA, este deporte ancestral es mucho más emocionante y más acorde con los tiempos que corren, ya que se juega a caballo y sustituye el clásico esférico por el cuerpo decapitado y mutilado de un carnero. Y así queda el calendario de desastres para esta semana. El lunes se prevén lluvias pronunciadas de fuego y azufre en la mitad suroeste de la península, con fuertes ráfagas de viento ígneo que superarán los 80 km por hora y los 100 grados de temperatura. El martes, el anticiclón Pepón desplazará este fenómeno hacia el norte, lo que propiciará la entrada de Godzilla por el Mediterráneo, que devastará las ciudades costeras durante un par de días. El miércoles, el Pirineo entrará en erupción, arrasando el noroeste en sendas oleadas de agua del deshielo y lava. La recomendación de la AEMET es no salir de casa sin un chubasquero de titanio y, en caso de ser posible, sacrificar a un primogénito a Tectón, el dios del magma. El jueves las aguas se convertirán en sangre, detalle que no impedirá que sea un día perfecto para bañarse en la playa. El viernes las huestes del infierno llegarán desde Portugal y traerán consigo las grandes plagas: guerra, peste, hambre y sida. El fin de semana comenzará con la visita de los alienígenas invasores de otra galaxia, que mermarán la vida de la Tierra por puro divertimento, y ya por fin el domingo impactará un gigantesco asteroide que supondrá el fin de todo cuanto conocemos. Científicos de la NASA han declarado que, para lo que nos queda, no vamos a perder el puto tiempo poniéndole nombre. ¿Y qué cenó Pedro Sánchez anoche? El otrora Lenin de Tetuán y actual señor de la guerra cenó pizza. En esta ocasión, optó por una combinación poco usual: una pizza familiar de masa fina recubierta de sangre de vírgenes recién folladas y un surtido de corazones de niño para acompañar. Fuentes cercanas al caudillo aseguran que el líder exigió un flan de postre apocalíptico para rematar la cena. Este espacio ha sido patrocinado por Neverland, el paraíso de los frigoríficos. Compra el tuyo antes de que sea demasiado tarde. Vaya, pues... esto es el fin. Esto es el fin. Se acabó. Esto es el fin. Se acaba, ya está. Venga, hasta luego. Venga, adeo, hasta aquí Radio Dogma. Pero, Venga. Hasta luego. Adeo, venga, hasta luego. A la tira. Estoy yendo. Ah, sí, sí. Venga. Ay. Bueno. ¿Qué? Y vamos a hablar de cosas. ¿Hablamos de cosas? Poco importan, ¿verdad? Sí, pero bueno. Se acaba. Venga. Ya de aquí al domingo. ¡Caput! Sí. ¿Se acabó? Ya está. Ya está. Ya no más, no way. Cualquier cosa que aprendamos es no tiene valor. Aquí no, pero bueno, ¿tienes algo mejor que hacer? ¿Que aprender más que cosas? Más que esperar a la muerte, nada. Pues... pasemos a nuestra sección ya de manera oficial. Pasamos a... cosas.
decirlo así. Si no lo dices así, no cuenta como que has entrado en la sección. No entra en la sección. No, tienes que decir. Cosas. Bueno, pues, ¿qué te has preparado tú? Pues te voy a hablar de algo que me has descubierto tú en las noticias. Sí, es algo de lo que he hablado yo en las noticias. Es algo de lo que has hablado tú y me ha parecido lo suficientemente interesante como para investigarlo, perder el tiempo en esto y traer la información ya desgranada, ¿vale? Vamos a hablar del buzkashi, el deporte del futuro. Siendo el futuro la próxima semana. ¿Y qué es el buzkashi? Porque lo he dicho. Claro, tú lo has dicho y igual la gente se cree que es cachondeo, pero no. Voy a tirar para arriba. Yo he leído el teletipo. Me he limitado a eso, a leer sí, lo sí, que sí, no, pero ya, me ha llegado. Tú sabes cómo es la gente, que se puede creer aquí que las cosas no las decimos en serio. Y la gente esto, se puede creer que sabemos de lo que hablamos, pero no es verdad. Pero hablamos de cosas que son verdad. Entonces vamos a hablar del buzkashi, que es un deporte que existe y que se practica a caballo. Y imagínate, una especie de fútbol a caballo. Ajá. Y en vez de la pelota se usa el cadáver decapitado y mutilado de un animal. Pues como el fútbol. Como el fútbol, pero con el balón a medio hacer. Exacto. Solo que el hecho de ir a caballo pues mejora la experiencia, ¿no? Bueno, no sé. Si sabes ir a caballo, supongo que sí. Si no, tiene que joderte un poco la vida, ¿eh? Sí, y los huevos. Pero. Ay, vale. Cuatro patas corren más que dos. Obviamente. Sí, pero sobre esas cuatro patas hay otras dos. O sea, son seis patas. Más las dos de la cabra. Menudo bicho. Vale, a ver. Bueno, lo dicho, se juega con una cabra o un ternero previamente decapitado y al que se le han cortado dos de las cuatro patas. Ajá. Entonces ¿vale? Queda como un. ¿Como un balón de pilates? No, queda como un poco como una gaita, creo yo. Una gaita medio hacer también. No, de... Sí, vale. Voy a soplar esta gaita. Mal. Me estoy riendo de algo muy cruel. Ya, bueno, pero es lo que hay. Vale, ojo, porque está mejor visto jugar con el ternero que con la cabra. La cabra es un poco el sucedáneo del ternero, ¿eh? Sí, está mejor visto por... Sí. Es en plan que si hay disponible el ternero, se juega con el ternero. Si no hay ternero, dices, bueno, va, pues jugamos con la cabra, pero... Pero hay una federación que aprueba esto. Hay una federación. Hay una federación, sí, ojo. Mejor cabra que ternero. Dice sí, sí, pero primero te cuento. El proceso es coger al ternero o cabra, se le corta la cabeza, se le cortan dos patas, se pone 24 horas en remojo para endurecerlo, o sea, se curte. Uh-huh. Y por último, según cómo quede, se rellena con arena. Ah, o sea, que eso pesa. Para darle un peso ahí, sí. ¿Vale? Entonces, como te decía, el deporte este consiste en señores a caballo que intentan meter medio cadáver de animal en un cenicero gigante. ¿Cómo en un cenicero gigante? En un cenicero gigante, sí. Tiene un nombre, espera, lo tengo apuntado. El Círculo de la Justicia. Oh, Dios. Bueno, pero es que hay muchas variantes de este deporte. Llámalo deporte, llámalo matanza. Ajá. Pero hay muchas variantes. Pero los conceptos básicos son el jugador, al que se llamará, a partir de ahora llamaremos chapandaz, el chapandaz, que es como se llama un jugador de buzkashi, tiene que ir obviamente a caballo. Esto ya veremos que tampoco tiene por qué ser así. Llevan botas, llevan ropa, digamos, mullida para minimizar el impacto de los golpes. Llevan casco,
según he leído, han llegado a usarse cascos de soldados que conducían tanques y cosas así. Claro, porque esto se jugaba... ¿Dónde se juega? Principalmente en Afganistán, pero hay un montón de sitios donde se juega esto, casi todo es Asia Central. Afganistán, Kazajstán, Kirguistán, Tajikistán, no son reales todos, no me estoy inventando los países. Pero es que hay partidos de Buzkashi en Estados Unidos también, que no nos creamos esto que es cosa de... ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y en la antigua Unión Soviética también había partidos de Buzkashi. Bueno, entonces hay varios modos. Por lo general hay unas reglas muy sencillas, que es que está prohibido azotar con la fusta para darle al caballo, está prohibido azotar al jugador, a los oponentes, y está prohibido tirarlos del caballo a posta. ¿Esto qué significa? Ajá. Que si lo tiras del caballo y dices que ha sido sin querer, no pasa nada. He visto vídeos de Buzkashi. Hay leñazos impresionantes. Esto es como humor amarillo, pero mal. ¿Has visto partidos de Buzkashi? He visto partidos de Buzkashi. Me he informado para esta mierda. Me he informado. Y has hecho más labor de documentación que la que suelo hacer yo. Sí, 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 sí. El Círculo de la Justicia, de verdad... Buscad Buzkashi. Voy a deletrear Buzkashi para que quien quiera, o sea tú, lo pueda buscar en YouTube, porque es un locurote. B-U-Z-K-A-S-H-I. Para locurote, mis vecinos que están poniendo la de Baby Shark, pero a tope. No entiendo nada. No sé. ¿Tienen cabras para jugar a...? No, la canción de Baby Shark, ¿sabes qué canción es? Sí, de sí, Baby por desgracia, Shark, sí. La están poniendo mis vecinos a tope. Otra señal del apocalipsis, ¿qué te voy a decir? Otra señal del apocalipsis, perdón, claro. por este inciso, ¿vale? No, es que es lo que esto hay. Esto está pasando en mi vecindario, ¿vale? Bueno, pues hay... ¿Dónde estábamos? Hay chapandads famosos, ¿sí? Que son gente súper conocida allí dentro de este mundillo. Y estos jugadores, individualmente los jugadores, no los equipos, tienen sponsors. Bueno, si funciona, por lo general son afganos ricos. Son afganos ricos que les sobra la pasta y patrocinan a jugadores en concreto para que, yo qué sé, jueguen en su nombre. Qué barbaridad. Pero es que estos mismos jugadores... Claro, no son ricos. Los ricos no se tiran ahí a por media cabra. Entonces, los ricos suelen ser también los dueños de los caballos. Son un poco los que organizan los partidos. Y cuando el jugador es conocido o tiene una reputación, es el primero en elegir caballo. De quiero este caballo, este para mí. Y los demás que se jodan. Pero vamos a lo que interesa. El nivel de violencia... El nivel de violencia es elevado, es apto para estos días apocalípticos. Ajá. Entonces, por un lado tenemos un deporte violento. ¿Violento? Un deporte que aporta pasta, que mueve dinero. Mueve dinero de señores. Y una afición enfervorecida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, los partidos de esto es como el Quidditch, que el partido puede durar días. Vale, entonces, ¿por qué aquí en España mantenemos la tauromaquia desde hace tantos putos años y no hemos metido esta mierda? Porque somos un país culturalmente retrasado. Vale, o sea... Ya está. Sí, sí. Sí, esa es la explicación. Sí, entonces, sí, es así. Puedes continuar. Somos, como diría Alan Moore, somos culturalmente subnormales. Vale, los partidos pueden durar días y hay premio para el equipo ganador, pero ese premio no tiene por qué ser dinero. Es como que sí, sí, se reconoce tu victoria. ¿Qué te puedes quédate la cabra? No, yo qué sé. No he encontrado ejemplos de qué premios hay. Luego hay torneos. Hay torneos y en los torneos sí que... ¿Qué? Los premios te devuelven a tu familia sana y salva.
Pues posiblemente. Déjame ver a tu mujer. Calla, calla. Que ahora me ha recordado un dato, que es que en Afganistán los talibanes prohibieron este deporte. ¿Sí? Los talibanes lo prohibieron y al derrocar el régimen talibán han vuelto a jugarlo. Ay, mariquitas. Han vuelto a jugar a esta mierda. ¿Qué te iba a decir? Eso. Está, por ejemplo, más reglas. Está prohibido atarse el animal al cuerpo para llevarlo. Pues, me preguntabas antes, fuera de esto, y te he dicho, no me preguntes porque te lo cuento todo en vivo y en directo. Que no, que si es que está grabado, pero bueno, ya me entiendes. Yo te entiendo. Me preguntabas si llevaban un palo para recoger la cabra o... No, era una duda que tenías. Sí. No llevan ningún palo ni nada. Llevan botas de estas con agarres, con que se enganchan a la silla. Sí. Y hacen quiebros muy jodidos para llegar la mano a nivel de suelo y recoger la cabra. Ah, encima con la mano. Sí, sí, con la mano, con la mano. Solo pueden solo llevan la fusta y ya. Y las riendas. Entonces, cuando no están usando la fusta... Esto no sé si es una regla o simplemente es algo que hacen porque es mejor para mantener el equilibrio. Se ponen la fusta en los dientes, la cogen con los dientes y usan las riendas a dos manos. Ajá. Entonces pueden, cuando han recogido el cuerpo, pueden apoyárselo en la pierna, en la silla, pero lo que no pueden de ninguna manera es usar agarres o cuerdas ni nada para que no se les caiga. Bueno, ¿estás listo para más información, para más datos de este juego? Sí. ¿Sí? Porque hay dos modalidades. Vale. Tú dices, vamos a jugar a Buzkashi y te preguntarán, vale, ¿pero a Tudabarai o a Karajai? ¿Cuál es la diferencia? Venga, yo pues digo, mira, a Tudabarai. A Tudabarai. Tudabarai es el modo simple, digamos. Y consiste en que sigue habiendo dos equipos y el objetivo para marcar un tanto simplemente es recoger la cabra y desmarcarse a cierta distancia del pelotón de jugadores, digamos. Entonces ahí ya cuenta como que has ganado un punto. En Karajai, coger la cabra y salir corriendo. Sí, sí, cabra y a correr. Coge la cabra y corre. Buen resumen. Karajai es más complejo porque implica coger la cabra, recorrer unos checkpoints que hay, que son banderas, y después de haber pasado por estos puntos es cuando tienes que meter la cabra en el círculo de la justicia, que es el puto cenicero ese gigante. De verdad que parece un cenicero, de verdad. Y hostia, qué leñazos se meten, que ven que no van a llegar y saltan del caballo con la cabra y todo y ¡qué ostiones! Vamos, que recomiendas ver... Yo recomiendo buscar en YouTube el Buzkashi. Además, podría ser una bolsa de patatas tranquilamente lo que hay en el suelo y podrían jugar igual, la verdad. También te lo digo. Vale, ahora vamos, porque estas son las reglas de la calle. Ahora están las reglas de la Federación Olímpica Afgana. Uy, uy, dale. Vale, las reglas... Hay un montón de federaciones, cada país tiene las suyas y en cada sitio juegan un poco. Entonces te voy a hacer un poco de resumen de variedades que hay. Según las reglas de la Federación Olímpica Afgana, pues el campo tiene que tener unas medidas concretas, creo que tiene que ser cuadrado y no sé el tamaño exacto. Y se juega con equipos de 10 jugadores y cada media parte, de 45 minutos cada media parte, juegan 5 jugadores. Hay un descanso de 15 minutos entre parte y parte, por lo que entiendo que no necesariamente tienen que jugar todos. Porque si no, no tendría sentido el descanso, ¿no? Jugarían 5, luego los otros 5 y ya. Claro. Entonces digo yo que será un banquillo de lesionados o alguna mierda, no lo sé. Y por último, hay un árbitro. Y dirás, ¿qué hace ese árbitro? No lo sé, pero está ahí.
Arbitra. ¿Vale? Claro, arbitra. ¿Qué va a hacer el pobre árbitro? Tocar el pito ahí. Vale, por ejemplo, en Kirguistán varían las reglas, varían las medidas que tiene que tener el campo, varían la cantidad de jugadores por equipo, que son 4. ¿En Kirguistán se quejan mucho? No lo sé. Ya está, ya he hecho ese el chiste. Ya está. Vale, sí. Lo que más me ha gustado de Kirguistán es que está prohibido empezar un partido de Buzkashi si no haces antes un juramento de jugar limpio. También hay que ver qué es jugar limpio para ellos. Bueno, no lo sé. O sea, limpio ducharse, limpio no será, porque vas ahí con el cadáver sangriento de un claro. animal. Pero es eso, ir bien duchado, oliendo a... Sí, no sé, bien. No sé. Oliendo jugar bien. Como si no salieras del Japan Weekend, ¿no? Sí. Pero por prometo ejemplo, jugar limpio, vale, ¿te has duchado? No, fuera. Pues no juegas. Pues por ejemplo, en Tajikistán se juega sin equipos. Es un todos contra todos y puede haber docenas de jugadores. Entonces es lo mismo, el que se lleve la cabra fuera del pelotón anota el punto. Y se incentiva suele jugar en plan partidos muy cortitos y ir cambiando la gente. Claro, incentiva la competitividad, elimina el juego en equipo y eso aumenta las posibilidades de violencia, claro, ¿no? Y, por ejemplo, y esto ya es el último dato, en China hay un grupo étnico reducido, no sé cómo definir exactamente, iba a decir tribu, pero no creo que sea la palabra, que se llaman los Tayiks de Xinjiang, que esta gente cuando les da juegan con caballos, pero cuando no juegan sobre jacks. Joder, con los tallarines de Xinjiang. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y sobre jacks. Que ya está, y esto es la información del Buzkashi. Yo creo que os habría incentivado a todo el mundo a jugar al Buzkashi esta semana, esta última semana que le queda al planeta Tierra. Yo, mira, si no fuera porque a nosotros nos han encomendado que nos quedemos en nuestra puta casa, lo que haría sería juntar a... ¿Cuántos jugadores? Pues mira, si juegas según las reglas de Kirguistán, con 4 por equipo te vale. Vale, creo que tengo tantos amigos, sí. Sí, podría. Pues... Sí, creo mira, que puedo reunir a... Pues ya, sí. Ya para otra vida. Pillamos unos caballos, ¿sabes? Lo normal, pillar caballo por este pueblo es bastante fácil y... Gilipollas. No lo he hecho nunca, pero conozco las personas con las que tengo que hablar y ya está, y seguimos y todo bien, todo a practicar Buzkashi esta semana. Buzkashi, el deporte del futuro. Y si no puedes salir de casa porque estás cumpliendo el confinamiento, siempre puedes adaptarlo a una modalidad de interior, ¿sabes? Claro. Y jugar a Buzkashi en tu casa. Oye, ¿tú crees que en Afganistán tendrán juegos de Buzkashi para la Play? Para la Play, en plan sí, el Pro Evolution no sé, igual Buzkashi. Que aquí está el, claro. Claro, el Pro Buzkashi. Sí. Pues. O el pues FIBA. Si no, ya están tardando. Ya están tardando. El FIBA. Ya están tardando porque... nada. Esto se acaba. ¿Sabes? Es que no ya sé. Estáis tardando en desarrollarlo. Es que no sé qué estáis haciendo. Aparte, suelen, bailando los juegos de fútbol y de deportes en general suelen sacarlo con un año de antelación, ¿no? Es como... marzo de 2009. Hay de 2019. Pues ya tienes el FIFA 20. No, claro, yo creo que ahora estará a salir el 21 y es como, pero no puedes. Pero si el juego ya está hecho, es un copia y pega, es. Sí, claro. El juego ya está hecho, ¿qué vas a sacar? Simplemente añades un par de jugadores aquí, le cambias la interfaz y dices, toma, un juego nuevo. Sí, sí. Otro día, como negocio otro día, redondo, eso sí. Sí, ya hablaremos de esto otro día. Que este tipo de videojuegos requieren también su atención. Los juegos cíclicos. ¿Pero qué otro día si se acaba el mundo? Calla. Otro día. Lo estoy posponiendo indefinidamente, ¿sabes? Otro día. Si eso, tal. Nunca. Vale. Es como un ya quedaremos, ¿no? Sí, ya quedaremos. Sí, exacto. Y se acaba el mundo y no has quedado. Oye, pues me has dejado buen cuerpo, ¿eh? Me has dejado ganas de buscar más cosas sobre el podcast.
Ya veo que te ha quedado un cuerpo. Ay, llevo toda la semana a base de conservas. Sí. Venga, va, lo quito de delante, que si no, esto es un no parar. Bueno, pues, ¿se te ocurren más cosas que hacer durante el fin del mundo? Pues mira, yo tenía una lista sobre cosas que me haría ilusión hacer si se acabara el mundo. La he perdido. He perdido la lista, por lo tanto, voy a ir recitando cosas de memoria. Voy a ir recitando cosas de memoria. A ver, a mí siempre me había hecho ilusión tocar un instrumento. Entonces me gustaría aprender a tocar el saxofón antes de que se acabara el mundo. Sí, ¿por qué no? Yo no entiendo la gente que dice, voy a aprender a... O sea, quiero tocar un instrumento y se lo compra. No, vete a la tienda, lo tocas y te vuelves a casa y... No, ahora no quiero... ¿Ahora comprar? No, comprar. Bueno, no te preocupes. Ahora mismo, no. Ahora mismo vas, coges un bate de béisbol, si no lo tienes, lo robas. O sea, a ver, o sea, son las circunstancias. No estoy aquí llamando, simplemente coges un palo. No, es lo que hay, es la nueva ley. Coges un palo, rompes la vitrina, coges el bate de béisbol, ya tienes bate de béisbol. Te vas a la tienda de música, rompes otra vitrina, te llevas... Ah, es que es lo que hay ahora. ¿Sabes la gente aglomerándose en los supermercados? ¿Qué coño? Esperaos unos días. ¿Ha llegado ya el fin del mundo? Pues... Estamos en ello. Está in progress. Es momento de disturbios. Ahora mismo vas, coges lo que necesitas y claro, ya lo pagarás en la otra vida. Que Dios te lo pague, ¿no? Exacto. Ya lo pagarás con la autoridad competente en el más allá. ¿Sabes? Quien te recoja. Que... Pues ya responderás ante San Pedro, ya responderás ante Belcebú, a quien tenga. Y si no te recogen, pues eso que te llevas. Exacto. ¿Qué has hecho? Dos collejas, venga, vale, al purgatorio. Pero no te hacen devolverlo, que yo sepa, vamos. No sé, claro, si el cuerpo se queda aquí igualmente. Claro. ¿Qué más da? O sea, de la tierra no se va a ir, ¿no? Se supone. No, ese objeto... a ti te entierran con tus. Te entierran con tu saxofón o con tu PlayStation 5 y ahí se queda. Luego, si quieres ir a recogerla, pues sabes dónde. Ah, que por cierto, no hemos comentado una cosa que pasó, que es que sabéis que murió Andreu Buenafuente. Bueno, sí. Que ahora dicen que lo han visto como zombie. Ahora lo han visto, sí, murió Andreu Buenafuente. Murió Andreu Buenafuente y lo enterraron con su mascota. Y ¿Lo enterraron con Berto Romero? Sí, sepultaron a Berto vivo en una pirámide. Uh-huh. Y nada, se dicen que estuvo, se oyeron los gritos durante varios días. Ah, hablas del monumento funerario que construyeron en Reus. Ese. Sí. Vaya. Pues desde aquí, bueno, iba a decir unas palabras bonitas, pero si no está cumpliendo con el eterno descanso, ¿qué voy a decir? No, ya ha vuelto. Ahora, sí, de Berto no hay noticias. Ah, vale. Es que ese hombre no puede parar de trabajar. O sea, ¿qué será lo próximo? Leitmotiv Requiem. Ese señor no puede descansar. No puede, no es capaz. No es capaz. Madre mía. Pues nada, si lo veis, decidle que es... ¿Se vaya a su puta casa o qué? Que se acueste un rato. Decidle que se acueste un rato. Mira, yo una propuesta para el fin del mundo, ¿vale? Sí. Buscar venganza. ¿Buscar venganza? Sí. Te da igual, o sea, ya qué más te da. Se va a acabar el mundo, te la sudan las consecuencias. Busca venganza, por lo que sea. ¡Ah! Es que conducías el autobús y paraste un metro más allá de la puerta. Te voy a matar. Pues vas y lo matas. ¿Qué pasa? Claro, sí. ¿Qué, cuál es la diferencia? ¿Tres días de morirse? Igual hasta les ahorra sufrimiento. O sea, y te llevas esa satisfacción. Claro, tú te vas a gusto. La otra persona, o sea, no te sientes mal porque dices, si es que a nivel universo no ha cambiado nada. No. A nivel global, es lo mismo el resultado. O sea, va a explotar todo en siete días. Pues ya. A nivel cívico te convierte en la mierda, pero ¿qué más te da? Si la civilización está desmoronándose ahora mismo. Claro, ya no está, prácticamente ya no queda civilización. ¿Qué civismo ni qué civismo?
Tú lo que quieres que te dé por culo. Ay, pues yo hay varias cosas también que me haría ilusión también. A ver, la primera que nada, salir a la calle. Lo he dicho, es indispensable, ¿verdad? Sí, es indispensable. Sí, claro. Luego, aparte de tocar el instrumento, pues hacerme acopio de armas, comida para volver a trincherarme. Esa es mi ilusión, ¿sabes? Volver a trincherarme. Ah, o sea, sí. Salir para poder volver a casa, ¿no? O sea, sí, criar cerdos. Muy importante. Criar cerdos. Siempre he querido tener un cerdo y ¿por qué? ¿Quién me lo va a impedir ahora? Yo quiero mi propia granja de cerdos en casa. No sé, y me he quedado con la duda de si cuando has dicho lo de tocar el instrumento te referías... Los... ¡Las pajas! ¡Eso es! Sí, sí, 50-50. No, pero tengo mucha ilusión por criar cerdos, tío. Criar cerdos, así porque sí. Sí. Pero eso es porque, porque te ha salido, te salió el otro día el test de que eres un cerdo. Que dicho así suena mal, pero era el test. Recordemos, hagamos un flashback. Flashback. Te salió el test de qué animal eres y te salió el cerdito. Sí. Entonces yo siempre he querido formar mi propia familia. ¿Sabes? De cerditos. Bueno, de cerditos, claro. Y ya el paso siguiente ya es montar mi propia banda terrorista, ¿sabes? Ah, bueno, mira, total, ya. Pero yo, a ver, mientras no prohíbas el buzkashi. Hay que matizar, ¿sabes? La violencia ejercida no será contra las personas, sino contra el mobiliario urbano. Solo, o sea, una banda de vándalos, pese a la redundancia. Sí, una banda de vándalos, de pegarle patadas a las papeleras, de rayar los coches. ¿Sabes? ¿Tienes nombre ya la banda? Yo me apunto, Pues claro, yo es que formo parte de los retrocorvos de Almansa. Bueno, yo también. No quiero deshonrar la memoria del tío Badajo. No, eso jamás. No. Porque el tío Badajo es el fundador de los retrocorvos. El tío Badajo se caracterizaba por tener los huevos más grandes. Se caracterizaba por tener los huevos más grandes que un portuario. Sí, 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 esto es verdad. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿qué tenemos por aquí? Fin del mundo. Sí. ¿Teníamos algún test? Ah, pero ya está, no vas a hacer nada más en el fin del mundo. No, soy una persona poco ambiciosa. ¿Tú quieres hacer algo más en el fin del mundo? No sé, algo estaría bien. Así el lo momento... que surja, ¿no? Hostia, unirse a comer mierda. ¿Cómo? No mierda de caca de perro, mierda de Lars Durmaco. Oye, ¿cuánto hace del último Durmaco? ¿En serio? Pues no sé, ¿cuánto hace? Pues hará 3 semanas ya. 3 semanas sin Durums. ¿Cómo esperáis que la gente mantenga la cordura? O sea, confinamiento ya, pero ¿y los Durums? Claro, a ver, que en teoría se puede pedir a domicilio, pero es un poco putada también. Es un poco el ritual de ir tú al local, que te reciba amigo, chico, quieres salsa, el amigo, ese contacto se pierde. Ese contacto que te pregunte no si quieres picante, sí. Esa es la auténtica picante, salud, es picante. Esa. Ay, ¿recuerdas el King Ali? ¿Sigue el King Ali? Sigue el King Ali, pero empeoró mucho y ahora el bueno es el rico kebab. El rico kebab. Sí, me gustaría compartir, las historias del King Ali. El buen King Ali, que íbamos una o dos veces por semana, a sabiendas de que... De las consecuencias. De que al día siguiente no nos íbamos a levantar muy bien. Digamos que el que se levantaba era para volverse a sentar. Las consecuencias eran nefastas, pero el sabor merecía la pena tal sacrificio. Sí. Pues el rico kebab lo ha superado en todos los aspectos. Menos los digestivos, que son mejores. Ahí. ¿Sí? Las consecuencias no son tan abruptas. Mm-hmm.
Oye, pues si alguna vez me paso por allí... Ah, no, ¿qué coño me voy a pasar? Ultimate Durumaco. Este domingo se va toda la mierda. The Last Durumaco. The Last Durumaco. Ay. Sí, bueno, la verdad, venga. Vamos, ¿qué tienes preparado? Tengo aquí un test. Un test de los guays. Además, hoy lo he preparado bien para no tener que hacerlo dos veces, sino que lo podamos hacer tú y yo de manera simultánea. ¡Ojo la tecnología! ¡Oh! No podíamos tener esto a una semana del final. Esto sí, ni en saber y ganar, ¿eh? Que van allí van de uno en uno. Y nosotros los dos a la vez. ¿Has visto? Multiplayer. Claro, pero es que allí lo hacen para rellenar tiempo de programa, ¿eh? Claro, te sale otro... El señor este, bueno, a ver. Juanjo Cardenal. ¿Cómo? Juanjo Cardenal. ¿No? Un poco. ¿Qué tienes para nosotros, Juanjo? A ver, vale. Bueno. El test dice: ¿qué jinete del apocalipsis serías? Oh, este me gusta. Vale, dice: ellos montan cuatro caballos. ¿Tu índice de maldad podría parecerse a alguno de ellos? Según nuestros compadres mayas, el mundo se va a acabar y se va a poner feo. Bueno, hasta aquí estamos de acuerdo. Sí, pero dice, llegan 8 años tarde, ¿eh? Sí, bueno, déjalos a su ritmo, los mayas. Ay. Dice, si de ti dependiera la catástrofe, ¿cómo serías? A. Todos me seguirían, yo sería el líder que lleva la batuta. B. Dicen que para tener el control hay que dar pan y circo. Pues tómenla, les quito su pan y su circo. C. Me pongo de amarranavajas, que se maten entre ellos. O D. Agárrense, que yo termino todo lo que empiezo y no tengo piedad. Me gusta porque me los imagino con sombreros de mexicano. Sí. Ojo, la web de esto es chilango.com. Ya por si alguien quiere. Me los imagino con bigote también a todos. Sí, las calaveras, ¿no? Del apocalipsis con. Salidos de Coco, la película de Pixar. Un poquito. Pues. ¿Tú qué? Yo diría la B, que era algo así como. Les quita su pan y su circo. Sí. Les quito, ¿vale?, el fútbol y les pongo el vodkashi. Pero estás dando otro, es. No. Yo dejo que se maten entre ellos. Mira que te digo. Vale. Son 10 preguntas, vale. Así que vamos a darle un poco de caña. Vale. ¿Cómo es tu carácter? A. Impulsivo, belicoso, no me logro controlar. B. Me gusta siempre tener la razón, no me gusta que me discutan. C. No soporto ver que alguien tenga lo que yo no tengo. O D. Tiendo a abarcar todo, se nota mi presencia cuando estoy en algún lugar. Yo creo que la D. Yo creo que la B, la de... Hombre, tú eres bastante grande, tú abarcas todo. Yo la B, B, de Barcelona. B de tener razón. B de tener razón. No te gusta que te discutan, vale. No. ¿Qué haces si alguien intenta detener tus planes? A. Espero a que lo haga y luego tomo venganza. ¡Muajaja! Esto está escrito tal cual. B. Que se atreva, no más que se atreva. C. Le grito, discuto, nadie me da la contraria cuando tomo mis decisiones. O D. Lo trato de convencer, al final casi siempre me hacen caso. La última. Sí, yo creo que aquí coincidimos ambos. Sí. Ambos dos. Siguiente pregunta. 4. ¿Cómo te imaginas que sería el apocalipsis en la vida real? A. Pues no muy diferente a lo actual, guerras, devastación, inundaciones. B. La gente empezará a carecer de lo vital, poco a poco se extinguirán todos. Música macabra de fondo. El que ha escrito esto es un genio, ¿eh? C. Habrá una persona que lidere todo el asunto, algo así como el mandamás. O D. Se armará la gorda entre todos los países, habrá tráfico legal de armas poderosas. Es que todo está pasando. Sí. Yo creo que es la A. Tú dices la A. Y yo. Es que la música macabra. Carece de lo vital. La música macabra. Venga, va, yo la música macabra. Venga. 5. Uy, espera. ¿Cuál habías dicho tú? La A. ¿No?
Se ha quedado pillado. ¡No! Ah, ya está. Uy, 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 ¿qué está pasando aquí? La tecnología no, ¿eh? La tecnología... ¿Crees que ahora alguien podría salvarnos? Ah, puede ser si logran abatir al mero... Al mero mero que anda armando el desorden. B, si los países se unen y evitan que el hambre acabe con todos, chance. C, pues ya que le paren a las armas y al cambio climático que nos está cargando el payaso. Joder, no entiendo una mierda, ¿eh? Esto yo tampoco. Jodidísimo. O D, como decía John Lennon, imagine all the people living life in peace y dejen los líos a un lado. No me acuerdo ni de cuál era, pero dale la A. La A es... Puede ser si logran abatir al mero mero que anda armando el desorden. ¿Esa? Vale, que sí. Sí. Venga, va, yo la del puto hippie de Lennon. Mero mero. ¿Qué crees que ha llevado al ser humano a estos puntos? A, la falta de tolerancia. B, la falta de amor. C, la falta de solidaridad. O D, todas las anteriores. Todas las anteriores, venga. Todas las anteriores. Y yo digo la falta de solidaridad. Cuando eres testigo de una injusticia, ¿qué haces? Si me toca algo del pastel, pues me callo. B, depende. Si veo que conozco a la persona, puede ser que hasta la apoye para hacer la tranza. C, meto algún tercero para que se arregle con ellos o se terminen peleando más. O D, yo tomo el mando, hago que se calmen, en mis territorios no pasan esas cosas. Meto la C, yo meto terceros para... Yo creo para que también meto la C. O arreglarlo o que se embastre más. Y no, 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 que se ocupe otro. ¿Cómo te catalogan tus enemigos? A, como alguien que los va a fregar, termino todo lo que comienzo. B, dicen que soy implacable, que preferirían no tener pleitos conmigo. C, alegan que no tengo escrúpulos y tienen razón. O D, no les gusta cuando me enojo porque además involucro a toda mi banda para que me defienda. No tengo enemigos directamente, creo. Ya, pero... Dale a la B mismo. La B, implacable. Sí, venga. Sí, tú también. Yo, ¿yo qué? ¿Te han placado alguna vez? Sí. Ah, pues entonces no eres implacable. No soy implacable. Yo qué sé, no les gusta cuando me enojo. Pues porque ya está. Yo qué sé. ¿De chiquito le sacabas canas verdes a tus maestras y a tu mamá? Ah, sí. Sí, yo era el que levantaba ampollas entre todos, siempre terminaba en una trifulca. B, les quitaba el sándwich a mis compañeritos, era un poco atascado. C, yo armaba las fiestas y las reuniones de mi grupo de amigos. O D, era hiperactivo, quería abarcar todo. Yo la de total. ¿Eras hiperactivo y querías abarcar todo? Lo era. Y yo no sé. Yo, es que en verdad ninguna. No sé, voy a poner la C porque sí. Y última pregunta, 10. Si te dieran a escoger, ¿qué elegirías? ¿Que el mundo se acabara de sopetón, que nadie lo sintiera? ¿Que si hubiera una gran guerra alguien fuera capaz de luchar por evitarla? ¿Que hubiera mayor control de los alimentos, que a todos les tocara parejo? ¿O que la gente fuera más consciente de lo que está sucediendo en la actualidad? Yo la última, realmente. Que la gente sepa que este puto mundo se va a acabar. Pues yo la uno, que se acabe sopetón y nadie se entere. A dormir todo el mundo. Pues nos ha tocado lo mismo a los dos. ¿En serio? ¿Quién somos? Somos guerra. Bueno, según esto, el caballo rojo. Dice. Pues. Que yo diría que hemos votado lo contrario a las guerras todo el rato, pero bueno. Pues nada. Tuyo es ser belicoso, bilioso, como que eso de ser conciliador no se te da y crees que es mejor una regañada a tiempo que una eternidad de pasividad. Que no, que a mí me dejes tranquilo, te he dicho. Este caballo simboliza todas las guerras que habrá durante el fin del mundo, o sea, esta semana. Pero si lo que queremos es que se acabe ya, o sea, ¿qué narices sí? Está? ¿Qué? No, esto no está que bien. Ya está. Se equivoca. Que ya está.
que hemos sufrido ya bastante, que se acabe el mundo ya, que no queremos... Ah, mierda. ¿Quién ha hecho ese test? Chilango.com. No, espera, estaba firmado. Espera, estaba firmado. Que le corten la cabeza. No, este test lo ha hecho. No, espera. ¿Podrías ayudar a BTS a sobrevivir a un apocalipsis zombie? No, este no es. Oye, lo ha hecho Nancy si... Martínez. Joder, Nancy Martínez. Vamos Nancy a entrar en su perfil. Si nos estás escuchando, por favor. Perfil de Nancy Martínez. El último artículo que ha escrito es: escápate a un fin de semana nudista. Nancy Martínez, somos gente de paz, por favor. No, o sea, no has acertado, Nancy, y yo lo siento. Hambruna podemos ser, ¿sabes? SIDA podemos ser. Me gusta SIDA, que es otra, es otro jinete, el jinete del claro. SIDA, también podríamos ser. Ese, no, sí. Bueno, ¿da tiempo para otro test o quieres irte a tu puta casa? A ver, no da tiempo. Nos vamos a nuestra casa a esperar a la muerte. Vamos a esperar la muerte y ya. Y hasta aquí. Iba a decir, hasta aquí Radio Dogma, pero no. Hasta aquí el universo. Hasta aquí el mundo. Hasta aquí tu vida. Hasta aquí, claro. Ya. Hasta aquí todo y luego. No olvidéis despedidos de vuestros amigos, de vuestros seres queridos. Dadle un abrazo a vuestra madre. A vuestro. Desde aquí, así es imposible ponerse emotivo, joder. Pero qué coño. Vámonos de este mundo con unas cuantas carcajadas. Empieza. Ah, espera, creo que tengo liso. Sí, también tengo. Venga, va, música de despedida. Se acaba el mundo, se acaba el mundo. Ya está. Cuando se acabe la canción, se acaba el mundo. Adiós.